Bueno, estamos con Fabián Simbaña. Fabián, felicitaciones. Ha sido elegido el mejor jugador del partido DirecTV. Bueno, muchas gracias. La verdad, el partido fue relativamente un poco no tan difícil como el anterior. Sin embargo, aquí en este campeonato hay mucha fricción, entonces siempre es difícil concretar. Gran participación tuya, gran participación del equipo. ¿Qué se siente jugar al lado de Ulises de la Cruz? La verdad, yo lo dije a él, es un placer jugar con él, ya que tiene trayectoria, es un jugador de jerarquía, entonces compartir cancha con él es una motivación extra, entonces se juega mejor. ¿Para qué está DM Sports en esta Copa de Campeones DirecTV? Bueno, para intentar pelear en el campeonato. Sé que es muy largo, es una liga larga, pero bueno, veamos, sé que hay buenos equipos, igual estoy viendo varias gente con la que juego en otros lados y va a ser muy competitivo, así que vamos a ver quién pasa. Bueno, estamos con Andrés Arteaga. Andrés, fuiste el jugador más destacado de los Vagos, lamentablemente una nueva derrota. Sí, realmente se nos ha hecho muy, muy difícil. El grupo está bastante competitivo, hay un alto nivel, entonces realmente se nos ha hecho bastante difícil mantener los resultados. ¿Por qué arrancaste en el arco? Faltó nuestro arquero y Daniel Tipac no quería tapar, entonces me tocó a mí por sorteo. Bueno, vimos una jugada que realmente creo que te puedes morir tranquilo, ¿no? Le hiciste un túnel al mejor 4 del Ecuador en la historia, Ulises de la Cruz. Sí, la verdad, fue un partido, como te digo, fue bastante difícil marcar a Ulises. Tuve la oportunidad de, aunque sea, dominar una ocasión el balón y poder hacer un túnel, ¿no? Sí. ¿Cómo está el equipo de cara a los partidos que les quedan, teniendo en cuenta que con estos resultados se va achicando la posibilidad de clasificar? Pues nosotros realmente ya estamos viniendo por hacer deporte, queremos, obviamente siempre damos lo mejor de nosotros y queremos los dos partidos finales ganarlos, en caso que sea posible.